Estamos en intro. Estamos en vivo. Oh, que We la, live. we Lo estaba live. escuchando mi We live. No, computadora. no, estamos. We live. Estaba completamente inesperadamente tocándome las tetillas. No. 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 Estamos en Shit, vivo una vez más en el podcast número 36. 36, sí, sí. eso es así, Por número fin, número 36. 36. Es que ha sido un largo, 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 largo día. Un día bien largo. Bien largo para nosotros y estamos una vez más aquí, como todos los domingos, fielmente. Recogiendo ofrenda. ¿Podemos recoger ofrenda? ¿No? No sé ¿No queremos recoger decir. ofrenda? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No, en verdad no, ¿Qué no. nos va a decir, ateo? Ya es demasiado tarde para eso. Si han visto los otros podcasts, Con el 33. principalmente el número 33, donde íbamos a sacrificar a Jason, ponerlo en una cruz. Aparentemente Aparentemente funcionó. funcionó y no resucitó el tercer día. Pero vamos a lo que vinimos. Las mejores noticias en cine, televisión, videojuegos, tecnología y cómics. Y vamos ahora con la sección de cine. Vamos a la sesión de cine. Cine, ok. Esta semana hubieron varias noticias, principalmente noticias que nos gustaron y noticias que odiamos. No sé cuántas nos gustan, no sé, siempre nos gustan como Yo creo que 10. son más de las que odiamos que de las que nos gustan. Pero eso es bueno porque nos da tema para hablar mierda con cojones. Eso es así. Primeramente, ¿Vin Diesel es Groot? O sea, ¿es o no es Groot? Salva, yo sé que tú tienes mucho conocimiento en el mundo de Marvel. Cuéntanos. Mira. Pero, ¿sabes quién es Groot? José Manuel, ¿nos puedes explicar quién es Groot? Sí. Sí. Despicable Sí, Groot es básicamente No, no. es de los Guardians of the Galaxy. Es by the way, está ahí en la pantalla, detrás tuyo, tienes Detrás a mío. Groot. Es un él, habla, digo, habla, entre comillas, porque lo único que dice, I am Groot. Eso es lo único que él dice ever. Y Okay. entonces, pues, todo primero, había salido primero una foto de Vin Diesel, que él había salido como que en los estudios de Marvel. Y la gente empezó a dar rumores que si iba a ser The Vision, que si iba a ser hasta Ant-Man, dijeron. Okay, Bueno, había okay. un montón de rumores. Pero entonces, la semana pasada, esta semana, Ajá. En la página oficial de Facebook puso una foto de Groot. Y pues ahí todo el mundo empezó a decir, y aparentemente los rumores que hay es que entonces él va a ser la voz de Groot, porque Groot pues va a ser todo CGI. Y entonces le van a pagar al chavo por decir I am the Groot I am the Groot. un par de veces. I am Groot un par de No, veces. pero no subestimemos también a Disney el poder de cambiar cosas en el libreto de la manga. Como Dándole Randy una y eso. conversación de Groot es un palo sabio que. Fucking Hollywood, ellos se pueden inventar lo que les dé la gana. Más y más personajes añadidos a esta película súper mega extraña que yo a mí me preocupa un poco. Porque de las historias de Marvel, esta es como que una bien complicadita. Y principalmente porque trata fuera de la Tierra, a menos que trate como pasó en Green Lantern. Ya todos sabemos qué pasó ahí. Ajá. Paramount Pictures comenzó el rodaje de Interstellar. Para los que no sepan cuál es Interstellar, Interstellar es la nueva película del director de Dark Knight, de Batman. Sabemos que él está detrás de este proyecto y estamos como que siguiendo la película. Obviamente se espera mucho de esta película, principalmente por el director y el cast que tiene, que por ahora son bastantes. Creo que están Hathaway, Jessica Chastain, Matthew McConaughey, Casey Affleck, hay un montón de gente y obviamente pues Christopher Nolan está escribiendo con el hermano, so, se va a convertir en una de las películas más esperadas de 2014 si es que llega a estrenar y no se atrasa. Y creo que hubo un revuelo también recientemente con los estudios, Ah, porque sí.
Sí, Legendary Pictures, tú sabes que Legendary Pictures se fue con Universal Pictures. So, ahí se dividieron quién va a producir qué. Creo que Warner Brothers. Lo que cambiaron fue porque Man of Steel 2 era producida por Legendary Pictures, la 1. Man of Steel 1 fue producida por Legendary Pictures. So, lo que hicieron fue que Interstellar va a ser por Legendary. Y entonces ya no va a ser producido, Man of Steel 2 no va a ser ya producido por Legendary. So ahí se quedan sin casa. Uy. Pero yo sé que también había muchas otras películas que habían en planes también. Y creo que una de ellas fue la película de. Que era de magos, que habíamos hablado recientemente. No recuerdo el nombre en realidad, pero. Pero entonces la última, ya en definitivo, la última. El de Legendary va a ser, o sea, con Warner Brothers va a ser esta Interstellar. Okay. Ya Man of Steel 2 no va a ser con Legendary. Muy bien. Nuevos detalles de la próxima película de Neil Blomkamp, el director de District 9 y Elysium. Él anteriormente a esto, él había dirigido un corto que se llama Chappie. Y era un robot. De inteligencia artificial y eso, que se roban dos sudafricanos que se roban como que para ellos hacer lo que yo les dé la gana con eso. Los sudafricanos van a ser interpretados por el dúo de rap Die Antwoord. ¿Tú sabes quién has escuchado de ellos? Pues ellos, Ninja y el otro, Yolandi, que se llama el otro. Yo no me sé los nombres, pero sí, pero pues ellos van a ser los dos personas que van a como que robar, sí, bien entrenados. Sí, como, entonces... Que por sí son locos. No, y la voz del Chappie va a ser interpretada por el actor que salió en Elysium y The District 9, Charlton Copley. Porque ellos son panas, obviamente, para los que no entiendan, Charlton Copley le dio la oportunidad a Neil Blomkamp para hacer efectos especiales en las películas. Era como, tú eras pana de la universidad y vente al efecto especial. Eso ahora, pues... Todas las películas que esa de él, que haga el director, pues él pasa. Ahí. Los super mega panas. No, ya veo. No, obviamente, pero está guisando. Y él, si fuese un mal actor, pero muy bueno. Que podrán ver nuestra reseña prontamente en YouTube. Nuestro canal de YouTube. Christian Bale será Moisés en Exodus. Y Joel Edgerton está en negociación para ser Ramses. Esta es la nueva película... dirigida por el director Ridley Scott, reconocido director, y Joel Edgerton es el que lo vimos en Zero Dark Thirty y en Warrior, que era el que él hacía del otro maestro, ¿no? Al lado de Tom Hardy. Y pues obviamente está la nueva película de Moisés, una película épica. Sería Moisés, las Moisés, 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 Moisés. Moisés. Y Moisés va a ser Christian Bale. Me imagino que se va a poner otra vez flaco y se va a dejar la barba bien grande y se va a morir de enfermedad algún día. Algún día él va a estar. Pero otra película épica que vamos a tener, creo que en el 2014 tenemos la de No ser interpretada por Russell Crowe, la nueva película del director de Black Swan. Es muy bueno él. La producción se supone que empiece en septiembre en España. So, vamos a ver. Cómo sale otra peliculita de Cristiano, me imagino hace falta eso, ¿verdad? Tuvimos dos nuevas imágenes de Anchorman 2, The Legend Continues. No hay nada sorprendente de las imágenes, en realidad. Es como que ya ellos allí, mira a Will Ferrell, mira el grupo de nuevo y ya. Pero como que era, estamos locos por ver la película, aunque sinceramente el trailer no me mató. ¿Alguien le encantó? Yo no he visto el trailer, no sé. No, ¿no has visto el trailer? ¿Tú todavía no? No. ¿Tú no te trabajas? En ningún sitio. Ah, ¿en ningún sitio? No, tú no... Tú no ves... No sabía yo. Tú ves Midian, ¿tú no sigues Midian? Sí, las imágenes. No, es como que más basado en los 80, pues, continuando lo de la segunda parte, y es como que... No, me mato. No sé si es que no, faltó un poco de humor, pero a mí me encanta Anchorman, la original. Demasiado. Pero ya aprendí las lecciones recientemente que no puedo ir con expectativas por las nubes. Tengo que ir calladito. Esperando lo peor. Exactamente.
Emperador Palpatine regresará en episodio 7. Esta es una de dos noticias que se recibieron esta semana sobre la película de Star Wars, el episodio 7. Y mucha decepción también. ¿Por qué? Porque, primero porque la semana pasada fue el D23 de Disney. Uh-huh. Y supuestamente se esperaba que fueran a hablar de episodio 7, ajá, a dar detalles. Y entonces se paró allí el CEO de Disney. Okay. Y dijo como que, pues, lo siento, pero no puedo darles detalles. Y lo anunciaron allí, el público y todo. So, ¿cómo que no voy a dar detalles? ¿Qué? No dieron nada de detalles sobre las películas de Star Wars, que era lo que todo el mundo estaba esperando. Según los rumores, obviamente, los que vieron, obviamente, o quien no ha visto Star Wars, hay mucha gente que no, pero de esa poquita gente creo que ha visto Star Wars. El emperador Palpatine muere a manos de Darth Vader en el episodio 6, en Return of the Jedi, que él lo tira y bla, bla, bla. La cosa es, ¿cómo está vivo? Según los rumores, apunta que el emperador volverá en la forma de fantasma, parecido o como Obi-Wan. Porque los Sith, supuestamente los Sith Lord también saben hacer eso. También saben ese truquito. Bueno, me imagino que eso está en los libros, está en... Sí. Lo que pasa es que, a la diferencia de los libros y los cómics, se había escrito que era un clon. Sí. Él regresaba en forma de un clon, okay, y que lo habían clonado en un cuerpo más joven, algo así, no sé. Sí. Eso leí. Pero ahora, pues entonces, que va a ser una proyección astral. Entonces, también, entre otras cosas, de gente muerta y proyecciones astrales, Ewan McGregor, que es el que interpretó Obi-Wan, su versión joven, exacto, intermedia en la... porquería de tres películas esas que hizo. Middle que se atrevió. Middle Age. Obi-Wan. No, bueno, que en el episodio 1 era como un chamaquito, más o menos, llorón, y después se convirtió más llorón. Pues posiblemente él va a volver a interpretar a Obi-Wan. Viejo, se supone que en este ya viejo. Exacto, porque de verdad, el que interpreta a Obi-Wan en la 4, 5 y 6, pues él murió. Sí. Entonces, pero en Return of the Jedi... Ese tipo se veía bien viejo en la... Sí. Ya, a ver, la última, pues sí, sí. En Return of the Jedi, la proyección astral de él, pues él es el viejito. No sé, ahora en la 7 van a tener que hacerle maquillaje a McGregor para que se vea más viejito, para que mache, porque de momento... Okay. Pues que Obi-Wan de momento dijo, adiós, espérate, yo puedo salir más joven. Mira, si esto es una proyección. Hace el mismo truco de Y esto es un geeky note, para los que sepan. Alex McGuinness fue el que hizo e interpretó el primer Obi-Wan. Ajá. Y este tipo vivió todo... Este es un actor reconocido de muchos años. Pero este tipo, antes de irse, para descansar, él escribió una carta de el odio que él le tenía a Star Wars y lo que hizo con su carrera. ¡Ea, diablo! El actor odiaba a Star Wars porque le jodió la carrera de por vida. Bueno, entonces todo el mundo lo ve como el personaje de Obi-Wan. Sí, todo el mundo lo ve como Spock, que escribió un libro que I'm not Spock. ¿Te acuerdas? Que Alex McGuinness, sí, él odiaba Star Wars, él no quería saber nada de Star Wars, todo el mundo que veía, Obi-Wan, y no se acordaban que el tipo hizo Doctor Chivago, hizo un montón de películas bien reconocidas antes, Lawrence of Arabia, tipo un actor, pero, Star Wars, hice Star Wars, no sé quién tú eres, ya yo sé quién tú eres, y se acabó, pero, no le pasa. Ahora me imagino, Ewan McGregor no ha tenido esa suerte, porque lo malo que fueron las tres películas. Las tres películas mierdas. Pero esas. Tengo miedo que empiecen a traer actores de la trilogía, de las primeras, las precuelas. Qué asco, qué asco. Ay, Dios mío. Bueno, pero todos resuelven con Star Wars, o con clones, o como en Marvel, en el tiempo. No, él estaba en otro tiempo ahí. Bruce Willis dice que no quiere hacer más películas de acción. Cuando ya está usando pamper. Exacto, cuando ya... Toda su vida hizo... Pero, y nadie lo quiere ver a él haciendo pamper. Pero yo creo que él está como que en un botón de automático. Él es Bruce Willis haciendo de Bruce Willis. Él sí. Ya no hace ni papeles. Él es él. Sí. Él se aparece, dice las líneas. Deberían poner el nombre de las películas Bruce Willis. Bruce Willis 1, Bruce Willis 2, Bruce sí. Willis back. Porque todo es Looper. Todo sí. Él es Bruce Willis haciendo Looper. Bruce inclusive Willis. Looper es tan buena. Es una película tan y tan buena, pero... Pero no es por él. No es por él. Es por la historia. Inclusive es por él. Qué bien era el maquillaje de este muchacho que se parecía idéntico. Así con él. Muerto. Sí. Cabrón. Pero Bruce Willis 1 y 2 y 3. Eso yo la vería.
Estoy bien claro con quién soy. Yo trabajo en cualquier tipo de película, pero las películas de acción son el género que más dinero genera. Esto es como un ejemplo, como lo que es Joyita. Me gusta ganar mucho dinero de ella, pero yo hago cualquier tipo de papel. Pequeñas producciones, megaproducciones, producciones medianas y hasta ciencia ficción. Pero estaba como que medio cansadito. Pero bueno, hizo 4 millones por trabajar en Expendables. Pero que él quiere hacer, no dice que quiere hacer, quiero dejar de hacer acción. Él quiere hacer, dejar de hacer acción. Pero quiere hacer ciencia ficción o no quiere hacer nada de eso. Quiere hacer drama. No, está aburrido, está aburrido. Él no quiere dice quitarle, está marcado. Él no quiere quitarle los papeles a Jack Nicholson haciendo novelitas románticas. No, inclusive, esta no es la primera vez que un actor dice eso, que dice, yo quiero dedicarme a hacer comedia. Creo que uno de ellos era Harrison Ford. Harrison Ford le dijo, deseo hacer comedia. Eso fue lo que dijo Harrison. Comedia. Yo sé hacer comedia. Está bien. Inclusive hizo un par de comedias. Pero de gruñón. Pero está gracioso porque Bruce Willis en Expendables 3, que iba a ser la que él ya se quitó, le quería 4 millones de dólares por hacer absolutamente que un carajo. Y le dijeron, no, toma 3. Y dijo que no. Por un millón. Por un milloncito. Digo, para mí por mí. A menos que le esté tirando esta noticia para no ser el tan huele bicho cuando salió lo de que él no quiso salir en Expendables por los chavos. Ajá. Exacto, parece como un PR para decirles que no quiero salir. Es que no quiero hacer más acción. Sí. Eso, o realmente no quiero hacer más acción y por eso se tiró el no, 4 millones o no hago nada. Es que también ustedes vieron la entrevista que yo les envié de él, el junket que hizo de Red 2. Sí. El tipo está hastiado de las preguntas, de todo. Es como que... Sí, él... saliéndole cosas para atrás a los que lo entrevistan. No, definitivo. El tipo no tiene ganas ya de vivir. De como que... hacer novelas mexicanas, dice. ¿Qué? ¡Ándale, tacos! Ok. Bruno Guillermo. Esta es una noticia bien porquería, pero hay que darla. Guionista de The Wolverine estará a cargo de la adaptación de Assassin's Creed. Vamos a especificar. Este guionista en su resumen tiene buenísimo. sentándose, déjame escaparme. Te sientas alrededor de la gente. Y tirando desde súper lejos en, ajá, en unos wagons llenos de paja. Y cae ahí. Cae perfecto el punto. Cae perfecto y no se muere. Pero el punto, Scott Frank es el guionista. Pero él, quiero aclarar que pues no sé qué pasó con... En The Wolverine. ¿Qué ha hecho él? No, él hizo Minority Report. Él escribió el... O sea, Minority Report. No, bueno, obviamente, pero tenía un buen director. Eso hay que aclararlo bien. Pero ante otras de esas, pues vuelve The Lookout. Bien buena. Marley and Me. Bien buena. Pero yo pensé, que tú lo estabas defendiendo a él. Espérate. No. Tiene... una película dirigida por Steven Spielberg. Exacto, tiene una película. Pero tiene Get Shorty. O sea, Ryan Singer tiene The Usual Suspect. Todos tienen una película. Sí, Fly of the Phoenix, que son bien buenas. Y The Wolverine, que nos encantó. Pueden ver nuestra reseña en YouTube/MediaDons. Aprovechar para pluggear. YouTube. Sí, de hecho. Pero vamos a ver claro. ¿Ustedes quieren ver una película de... ¿Le interesa ver, aunque sea una película de Assassin's Creed? ¿No? Y la va a ser producida por Fox. Ojalá en el cine existiera como para Pandora, que tiene 6 skips por día. 6 skips por día. No, esas skips no la pueden hacer. Pero, no hay director por ahora. Pero lo único que le puede dar a los que son fanáticos de la serie es que Ubisoft está... Tiene la mano claro, encima del estudio. Es como que no. O esto. Pero no. A la misma vez que está haciendo Ubisoft. No, exacto. Sacando. Es como que Ubisoft está haciendo cosas. Está haciendo algo bueno. Con la serie, yo no sé si como. Assassin's Creed 3. Se gustó los barcos. Assassin's Creed 4. Black Flag. Ahí tiene barco. Más barco, cabrón. Puede brincar, pero vestido de pirata. Cambiarle el traje. Ahí tiene su sueño. El labio, la presentación. Te gustó los piratas. Fucking Black Flag. Bueno, Michael Fassbender es por ahora el actor que va a interpretar, quien sea que va a interpretar, porque no sabemos si es Desmond o el o Altair o cuál historia van a seguir, porque después de Assassin's Creed 2 ahí empezaron como con refrito. Como que sí, vamos a seguir con este actor. Pero, esa es la noticia. Él
va a estar escribiendo ese guión. Steven Spielberg espera realizar películas con el director de Hero. A mí me encantó Hero. Adicional a eso, él hizo también películas como House of the Flying Daggers y Flowers of War. El director se llama Sang Joon-ho. Sang Joon-ho. Pero Hero. Sí, no, hay todas las tres, pero Hero. Este tipo, este director obviamente es brilla en lo que es las películas, la cinematografía, la fotografía, los colores. Este tipo es brillante. Yo creo que de las mi favorita es House of Flying Daggers. Más, me gusta más que Hero. O sea, visualmente. Okay, okay. Porque los colores del en el bosque y todo eso. Está bien, cabrón. Pero fíjate, pero me gustó más Hero la historia. Y Flowers of War es genial. No sé si han visto Flowers of War, sí, está muy buena. Visualmente también está bien. Bien genial. Pero a mí Hero, la historia de Hero y me gustó más. So, me imagino que esto es que quiere Steven Spielberg. Hace muchos años, en 1980, realizó Empire of the Sun. Ajá. Con Christian Bale, así de chiquito, así que nadie lo conocía después. Pues él dice que quería volver a ese país, en Shanghai, y realizar una película, pero específicamente con este director. Lo llamó por nombre y apellido. So, puede ser o que él esté a cargo de una producción y eso, o no sé qué pueda pasar, no sé. No creo que vaya a haber dos directores en una película. Sería bien peculiar. Como... Pero él dijo, Spielberg dijo que quería dirigir porque también puede ser ese. Él quiere trabajar junto. Bueno, junto a lo mejor aquel dirigiendo y él como executive producer. Porque últimamente a él le gusta hacer eso, mucho sí, executive sí. producer de muchas cosas. Sí. Eso como vagancia. Eso es como que doy los chavos. No, pero, y que alguien se joda. Pero los chavos, tú vas a trabajar, yo te voy a decir qué hacer. Tú lo haces y recolecta para cada uno. Pero por lo menos él tiene, de Steven Spielberg tiene en lista varias películas ya. No es como que él, pero obviamente es como que okay, voy a dirigir estas películas y voy a darle a producir, a darle oportunidad a otros directores que han trabajado. ¡Dile, chavo, cabrón! No, es por como eso. Que, dale no, y como y los estudios, o sea, al él ponerse, los estudios mandan a hacer las películas porque dice, coño, esta es executive producer de Steven Spielberg, que ya tiene chavo. Exacto. Y es más fácil hacer las películas. From the producers of E.T. Steven Spielberg. Cabrón, Steven Spielberg creo que tiene el mejor resumen ever. Menos quitando una que otra porquerita porque. Hombre, Spielberg. Sí. Yo una vez trabajé con una muchacha que. Una muchacha una vez se paró al lado mío. Estaba discutiendo con un empleado donde. Yo trabajaba. Ah. Estoy discutiendo con un empleado porque... ¿En cuál de todos esos sitios donde tú trabajabas? No se va a saber dónde. Salva, regresa las llaves. Esos sitios. La cosa es que yo salgo del elevador y escucho la discusión y yo, ¿qué está pasando aquí? Entonces cuando ella dice, Salva, ven acá. Vaya. Ven acá. ¿Qué tú crees? ¿Que él va a saber más de películas que yo? Porque él dice que Spielberg es el mejor director que hay y yo le digo que eso es un director mediocre. ¿Por qué? Porque hace películas de Hollywood es bueno y yo... Mira. Okay. Mira, en verdad para mí Spielberg es un buen director. Sí, yo un buen decir director. Que no. O sea, haga películas en Hollywood o no. Eso no quiere decir que porque sean películas indie son mejores. Exacto. O porque sean de Hollywood sean malas. Sí, sí. Nah. Entonces se chismó conmigo. Como si yo viniera a hablarte a ti de música, vas a venir todo el mes de cine y yo. Ay, está bien. Ah, te ya sabía. Ah, bueno. Ah. Pues está bien, mala mía. Ok. Wow. Pero, hablando de directores, el director de Oblivion y Tron Legacy, en conversaciones para dirigir The Twilight Zone. Sí, The Twilight Zone iba a ser originalmente dirigida por el director... Matt Reeves, que es el que dirigió Let Me In, Cloverfield, y ahora se movió a dirigir Dawn of the Planet of the Apes. Okay. Él pasó de brinco de Twilight a Dawn of the Planet of the Apes. Cloverfield no es mala, pero... A mí no me... Cloverfield me gustó la técnica. El libreto es mierdísimo. No, claro. El propósito de ellos moverse de un sitio a otro. Let Me In es un remake. Es que da la oportunidad. Él tiene un buen... Buen ojo. Above average. Exacto. O sea, hay cosas peores por ahí. Sí, exacto. Pero Oblivion y Tron Legacy no podemos decir lo mismo. Son buenas, visualmente son bien bonitas. Sí. Excepto libreto. Bridget, el CGI ese de Bridget. Ay, qué cosa mala. ¿Viste? Pero está mejor que el CGI de... No, no hay nada mejor. Coño. No. Que las garras de Wolverine en Origins. So, obviamente el director está en planes de dirigir la película. La producción estará a cargo de Leonardo DiCaprio y Jennifer Davison, que es con una compañía que ellos tienen que se llama A Pain Way. Okay. Y
El libreto original estaba a cargo de Anthony Peckman, que es el que está, él escribió Sherlock Holmes, la serie, recientemente. Las películas de Sherlock Holmes. No, entiendo que es la serie, si no me equivoco. ¿Qué? No me suena. ¿No te que suena? Sale que Holmes es la mujer muchacha. Ah, pues no, pero esa es... ¿Qué? Elementary se llama esa serie. ¿Cómo se llama esa? Elementary se llama esa serie. Que es la que Lucy Liu es... Es Watson. No, es cierto, la película de Sherlock Holmes, la, la de Stoney. Sí, porque Sherlock es el mismo de Doctor Who. Sí. Que es Mr. Ya. Inclusive, creo que él también está a cargo, va a ser él, ese mismo escritor, va a estar a cargo de la nueva Bourne. So, pero sí, Twilight Zone, para los que son fanáticos de la serie. Es que alguien escribió, quiero ver de nuevo Twilight. Twilight Zone. Viste, yo no quiero ver Twilight nunca más en mi vida. Yo nunca la vi. No, pero, cuando te toca una nubiecita de esa, caen. ¡Tú la viste! ¡Yo la vi a ver el cine tres veces! Y tendrás que verla. Y tendrás que verla. Porque esa es la única forma que tú vas a ver Twilight. La única forma. No, no sé, yo siendo hombre no te perdono más ninguna otra forma. No, yo tengo una hija. No. ¿Pero tú fuiste a verla sola? Yo fui a verla sola. Por eso lo digo. Por eso lo digo. Hasta el medio, diablo. Universal le pone fecha de estreno a la secuela de Ted. Ted, el osito que habla mierda con cojones. Que estaba cool, la película estaba cool, ¿verdad? Seth MacFarlane. Seth MacFarlane. El estudio dice que va a servirse el 3 de abril de 2015. So, no se emocione nadie. No es que va a salir mañana. Nada de eso. Primero McFarlane tiene que terminar la cinta que está haciendo, que se llama A Million Ways to Die in the West, que es otra comedia que tiene un bonche de cast, que él dirige y escribe también. Obviamente esta no es animada, esta es con el actor live action. Eso. Pero Universal ya le puso fechita para los que quieren ver Ted, que yo considero que hacer una secuela es por sacar dinero, porque no hace falta. Claro que no. Es que últimamente como que no hace falta, no, tenemos que hacer más chavo. Rápido. Sí. Sí, sí, demasiado. Eso quiere decir que Seth MacFarlane está ahí escribiendo... Pero Seth MacFarlane tiene un montón de proyectos también en televisión, un montón de series. Sí. Entre los trailers de esta semana que tuvimos, estuvimos el How I Live Now, que es interpretado por Saoirse Ronan, que es la muchachita... Hannah. Hay muchas otras películas. The Host, ¿verdad? Ya fue la que salió. The Host. La película es como que basado en un... Nada, como si hubiese explotado la Tercera Guerra Mundial. Ella se va a vivir, una nena rebelde de los Estados Unidos, se va a vivir con una familia en el campo. Inglaterra. Ajá, los cogen prisioneros y ella, te voy a encontrar. Básicamente eso es la película. Se ve bonita. ¿Ella o la película? Las dos cosas. Pero la película se ve de esos libritos teen drama malo. Sí, exacto. Eso es un libro de John Adult. Como la peliculita Los Vampiros, esta que el trailer que tuvimos esta semana también, que no. Dale, yo quería escuchar a eso. No, pero Vampire Academy. Esos libros son buenos. Ya está, llegamos. Se vendían mucho, ¿verdad? También tuvimos el trailer de Fading Gigolo con John Turturro y Woody Allen. Yo lo voy a ver por John Turturro porque él la escribió y la dirigió la película. Este hombre que es un señor mayor, que ya el personaje de Woody Allen lo coge para hacer pimp. Él es como que un pimp. De él, de John Turturro, para él como que, nada, dárselo a las mujeres y eso. Pero lo vi, pero no pude escuchar bien, el gigolo, ¿es la primera vez que lo hace o es que él era un gigolo viejo? O sea... No, es la primera vez que él lo hace, él no, esto, okay. Como dice, yo creo que yo te puedo pimpear porque yo escuché dos mujeres que le interesaban, whatever. Okay. Va a estar, la van a seguir en el TIFF, que es el Toronto International Film Festival, que se va a llevar a cabo en septiembre. También McCann, que es la actuación, la última actuación de Cory Monteith, o creo que entre esa, el que se murió. Sí, correcto. ¿Qué sé yo? Diablo. Clee. De casualidad, ¿verdad? De casualidad, ¿verdad? Que él interpreta a un junkie. En la serie. Sabrá Dios, fue como The Crow. Pero espérate, ¿es un documental? ¿Cómo? No, fue como The Crow. En vez, le rellenaron una de esto de verdad, de droga. O sea, que en The Crow era una pistola, pues esta... Oh, shit. I'm going to the hotel, guys. See you tomorrow. Or maybe not. Oh, maybe.
Sir, ay. Oye, en ese hotel se queda. Y ahí se quedó. Vamos para el infierno. Ay, sí. Pero sí, la película se ve. No, inclusive el trailer se ve bien bueno. Primero. No, pero él tiene dos películas. Creo que tiene una película que es un concierto de Glee. Y el otro que es el funeral que lo grabó. El live stream. Mira que nos va a picar la fanática de Glee. ¡Chao! Y hay un trailer también de la comedia ACOD, que es Out of Children of Divorce. Pinche, en verdad, nadie puede superar. También está el trailer en la página de nosotros. Pero para que sepan, recuerden, antes de esto, vamos con los números en box office. Sorprendentemente, sorpresa de la. Digo, para nosotros, este weekend en Estados Unidos debutó también la película de Butler, igual que aquí en los cines de Puerto Rico. Uh-huh. Y de Butler debutó número uno con 25 millones. ¡Woo! Que la película costó 30 millones, o ya están casi ahí al lado. Un fin de semana. Yes. Esta semana y terminan el. Muy bien. El número dos, We Are the Millers, con 17 millones. Y esta es la segunda semana de We Are the Millers. Exacto, igual que Elysium, esta es la segunda semana de Elysium, que está en tercer lugar con 13 millones. Uh-huh. Y debutó en cuarto, Kick-Ass 2, en cuarto lugar, debutó con 13 millones solamente. Uh-huh. Y en quinto lugar está Planes. Ok. Con 13 millones. Sí, eso, las dos, pelea de fracaso. Exacto. Oh, lo grandioso es que Kick-Ass 2 no tuvo un budget, so me imagino que va. Kick-Ass 2 lo que costó fueron 28 millones hacerla. 20 que son de Jim Carrey. Me imagino. Sí. Y los demás se repartieron ahí. Pero para que sepan, vamos a tener prontamente esas reseñas y verán por qué es que quedó en cuarto lugar. Pero para que sepan, vean nuestras reseñas en YouTube. Tenemos disponibles de Red 2, RPD, Grown Ups 2 y The Wolverine. Y prontamente vamos a tener... Va a tener The Conjuring. Quiero dar un teaser. Percy Jackson. ¿Qué más? Kick-Ass 2. ¿Y cuál era la otra? Eran cuatro. Uh-huh. Sí. Sí, Kick-Ass 2. Sí. The Conjuring, Kick-Ass 2. Y esto. Percy Jackson. Para que sepan, pronto. Todo. Vamos a dejarlo aquí. El tridente. Como recordatorio, el tridente. Ok, pues ya, hasta aquí la sesión de cine. Vamos a la sesión de televisión. Sesión de televisión. ¡Woo! Rompe récord el regreso de la quinta temporada de Breaking Bad. El primer episodio rompió récord. Obviamente queda como segundo lugar en la cadena de AMC. Porque número uno lo tiene Walking Dead. Pero este tuvo un extremado... Bueno, qué carajo. Tanta y tanta promoción, imagínate. Tenía que traer tanto... Yo se los dije que iban a romper récord. Ahí, sí. Tú lo viste. Trending. Pero para que sepan, en números, 5.9 millones de espectadores. 5.9 millones. Convirtiendo en el capítulo de mayor audiencia en la historia del programa. Del programa completo en todos los seasons. O sea, la cifra marca un crecimiento de 102% respecto a la premier de la quinta temporada del verano, cual tuvo 2.9 millones. Papo. Pero ya empecé a verla. Ya voy por la mitad del tercer season. Sí. Y de verdad que... Es que yo lo digo, yo empecé a verla, el primer season está chévere, está gufiado, segundo está nítido, pero después el tercer season es un vicio. Sí, sí. Como Monolith. Ok. Monolith. ¿Cómo se llama el que se murió? Cory. Ok. Hablando de récord y de, no, de ratings, la serie Duck Dynasty, si tú piensas que 5 punto algo es grande... El premiere del season 4 de Duck Dynasty, que es un reality show de rednecks que hacen cosas con los patos, no sé. En E&E tuvo 11.8 millones de viewers. Rompió récord de en la historia de cable. Y hay mucha gente que lo... Bueno, hay 11.8 millones.
También rompió récord en los adultos de 25 a 54 años. Espérate, ¿de 25 a 54? ¿Qué le está pasando a la gente? De 25 a 54, 6.3 millones. Hay que ver ese programa, a ver qué es lo que tiene, porque... O sea, pero tenemos que verlo desde el primer capítulo, entonces, a ver. No, es un reality, yo creo que sí. No te pierdes mucho en historia. Ey, pero presentan, a ver cuáles son los... Porque tiene que haber una razón. Los millonarios. Sí, exacto, que ellos fueron los que patentizaron los imagínate, todos los chavos que tienen son rednecks millonarios. Wow, mano. Y entonces, de 18 a 34 años, también 6.3 millones. Cabrón. Inclusive, para que sepan, también Breaking Bad generó 12.000 tweets por minuto el domingo pasado. 12.000. Y yo me salí de Twitter, güey. No, eso simplemente... Hay que salir de eso. Hay mucha gente que intentó hacer spoilers. No, sí. Fíjate, yo en el mío ya no tengo a nadie que la ve, y solamente dos personas y no escribo. Okay. También tuvimos un trailer de una serie que se llama Mob City, la cual toma lugar en Los Ángeles en 1947. Ajá. Y hará su debut en TNT. Tiene como un estilito noir. Se ve interesante, sí. Porque es estilo noir. Entonces el principal es el que hacía The Chain. Ajá, John Bertal. Ajá. Pero me da miedo porque es de Frank Darabont. Pero él hizo la primera temporada, que fue la mejor cita. Sí, pero él es medio lentito también. Ok. Y pero pues, TNT. So, esto es lo malo de TNT. TNT te coge una serie y te la estira hasta más no poder. Sí, por eso. Que puede ser que empiece bien cool, nítido, pero después como que. Pero hay que estar pendiente de verla. Bueno, verdad. Eso. Tendremos a ver y estaremos pendientes. La serie, el trailer está disponible en nuestra página en la sección de televisión. Lo pueden ver muy, muy bueno. Se ve interesante. También salió un trailer de la cinta Muhammad Ali Greatest Fight. Pero esto se va a estar exhibiendo en Showtime, si no me equivoco. HBO. Pero en realidad HBO Films. Esta va a ser dirigida por Stephen Frears, que es de High Fidelity y The Queen. Tremendo director. Pero la cinta... Es, a diferencia de lo documentado y esto, se estará realizando el controvertido boxeador. Básicamente es cuando lo llevaron a la Corte Suprema. Cuando él evitó la guerra de Vietnam, que él no quiso ir para la guerra de Vietnam, era algo en contra de su creencia religiosa. Es un tema nuevo, es un tema fresco, que obviamente lo conoce por boxeador, pero ese tema siempre lo repartían bien. Rápido. Y HBO últimamente está haciendo películas buenas, sí. Así, los biopics, eso hacen, están haciendo buenas películas. Uh-huh. Bill Nighy rechazó el papel de Doctor Who. Habla de eso tú, yo no sé. No sé porque yo no escribo. Ok, eso, para que sepan, Bill Nighy expresó que en UK Express él dice que rechazó el papel y dijo: no quiero ser el doctor. No por falta de respeto al Doctor Who y nada por el estilo, solo pienso que es una labor que conviene con demasiado equipaje. Lo que pasa es que sí, y hubiese sido, bueno, se me da. No, te estamos hablando. Hubiese ¿no? sido bien interesante verlo a él haciendo de doctor. Él no toma té. Ajá. Ah, no toma té. Hubiese sido bien interesante verlo como de doctor, pero él yo creo que es muy reconocido o es... Muy famoso. Está haciendo películas y cosas así. Por eso, como, muy... Como para hacer ese personaje. Está muy, ¿cómo se llama eso? No codiciado de... De renombre, Pero fíjate, el otro actor también, lo que pasa es que el otro actor no lo conocemos mucho, pero el otro yo lo he visto en muy buenas películas, ¿entiendes? Sí, también. Sí, pero no es tanto como Bill... Pero fíjate, a mí me gustaría olvidar de Bill Nighy las películas de Underworld, todas, las quiero olvidar todas y él sale en esas. Eso, no es como que Puerto Rico sale también, la nueva. También me gustaría olvidarme de eso. Las Pirates. So, de lo de Doctor Who, ¿sabes qué? No me hubiese molestado. Yo, es más, lo hubiese visto. Nada más por él lo hubiese visto. Pero era un muy buen actor. Sí. Lástima, pues rechazó el papel y ahora le toca al otro hombre. So. Y la gente que está triste porque es un doctor viejo, sépanse que, según me explica Chema, el Doctor Who era viejo antes de yo no sé qué. Y después lo pusieron joven para traer gente que corre patineta y eso. Exacto. ¡No! Como el nene quemado que corría patineta. La historia de David, ¿te acuerdas? Sí. Oye, yo la vi en televisión, estaba bien buena. Y la de la nena que se cayó, ¿te acuerdas? Las películas esas de Lifetime, que es la nena que se cayó en el tubito. ¿Te acuerdas? Sí, que la rescataron y la sacaron del tubo. Que hacían 2 horas por una historia. Sí, que le tocaron canciones y le hablaban. No, el tubito. ¿Están bien? No, lo pasé. Espérate, más alguien te interrumpa. ¿The Killing Season 3? The Killing Season 3 terminó hace este domingo. No, el de arriba, si no me equivoco.
Yo lo llegué, yo vi el final, lo vi completo el season 3. Me decepcionó completamente el season, el final. Estaba en este hype y te estaba llevando de la mano. Cuando llega el final y revelan obviamente quién es el malo y todo esto, porque esto, esta es la puta serie. Sí. Fue como que, ¿pero por qué? Me puse con más dudas y preguntas. Y este es el último season. No van a hacer más ninguno de estos, por obviamente. ¿Ya se acabó la serie? Supuestamente. Eso es lo que están diciendo. Se acabaron. Se acabaron los dos. No. Se acabó, pero dejaron como que. Pero hay más después de esto, ¿verdad? Me imagino. Porque esto no se puede quedar así. Se acabó. El negro. El negro. Verás, aquí va la próxima programación de AMC. Yo no he visto nada de season 3. Papazos así, pero sí, se acabó la serie, eso. Va a tener que verla allí en sí, tiene que ver. Vas a dar batazo. Laura Prepon. Podemos estar un ratito diciendo. La que sale en Orange Black. Orange is the New Black, que es la serie de Netflix, que Salva ha descubierto que no es comedia. Me enteré hace como una semana y media atrás. Sí. Que no es comedia. No es comedia. Pero Laura Prepon, que está bien, un poquito buena. Es una muy bonita para estar en una cárcel de mujeres, como que bien extraño. Ella es. ¿Qué racista son no eso? No. Es muy bonita para estar en una cárcel de mujeres. Mira acá. Mira la foto. No, yo vi la. Así, tú te encuentras. Sí, más. Pero mucha gente la reconoce por That 70 Show. Creo que era pero yo me acuerdo más de Orange New Black porque la vi en Nueva. Me encantaría. Me voy a acordar siempre de eso. Me encantaría ser guardia de seguridad ahí. Pero, Prepon solo regresará a ponerle fin a la historia. No va a volver. Dice: nuestra temporada todavía está en desarrollo y no está nada confirmado. Representantes de Prepon declinaron comentar sobre el asunto. Eso es que va a salir un episodio y va a ser. Sí, la mano. En la cárcel. Y a con un tampón. Seco, petrificado ahí. Sí, por eso, seco. Sangriento, así de eso seco. Pero obviamente hay gente que no le gusta la serie, hay otros que sí. Ha tenido buenos rating. Pero ya ordenaron. Buenos rating, buenos views. Ya ordenaron la segunda serie, o sea, van a ser el segundo season. Uh-huh. Esa serie es exclusiva de Netflix. Yeah. Sí, y obviamente van a hacer otra, pero ella era como que uno de los personajes favoritos para muchos, principalmente para. Pero sí, ya no va a estar. Lo siento, la amamos y la vamos a extrañar. Espero que salgan otras cosas con poca ropa. Dice, todos los hombres son iguales. Todos los hombres somos iguales. Sí. ¿Qué dijo eso? Okay. Bex Taylor-Klaus, que es la actriz que salió en The Killing, que ella interpreta un personaje que se llama Bullet. Así que sí, es un buen personaje, estaba interesante eso. La actriz como que bien edgy porque tiene este pelo afectado, cortito, así. ¡Punk! ¡Punk lips! Pues ella va a estar. Sí, ella va a salir en la segunda temporada de Arrow, que aparente alegadamente DC lo va a usar como medio para hacer un millón de otras cosas más que no pueden hacer en cine porque pero no le va a usar. Ella ya está confirmado. Sin. Ella va a ser de Sin, la hija adoptiva de Canary, de Black Canary. Sí, porque en el cómics este personaje fue en los 90 y Black Canary la salvó de un revolú, una pendeja que salió. Y ella como que la adoptó. Y para que sepan, Black Canary también va a salir en la serie. Sí. También Flash. Pero entonces va a ser Black Canary, va a ser más adulta. No la van a hacer chamaca. ¿Cómo? Que Black Canary ya va a ser más adulta. Sí, va a ser más adulta. Sí, no es una. Bueno. Bueno, va a ser la versión de los cómics. Sí, pero obviamente va a ser una actriz que sea que caiga en los estereotipos de CW. Bonito, sí, bonito. Gotitas así, linda, como el de Arrow, que es como que. Que no entendí. Arrow, vi o me contaron algo de que Arrow era un millonario. Yo. Bueno, sí. Sí, pero esta historia. Oliver Queen. Sí, yo no entiendo, pero este. Pae, bote, arrogante. Ay, cabrón. Pero es que es así. Sí, no, yo sé, pero tú viste en CW. ¿Tú lo viste en CW? ¿Viste ese cabrón? Ay, cabrón, no fue. Nada, a nosotros no nos gustaba, pero aparentemente a DC le encanta y a un montón de gente más. Y a varias chicas. Exacto. Y a varias chicas. El target de CW. Sí. ¿Tenías algo que más que decir, José Manuel, recién de televisión? No, lo que tenía era lo de Duck Dynasty. Duck Dynasty.
Pues hasta aquí la sesión de televisión. Espero que disfruten esta noche también. Vamos a terminar antes que se acabe el nuevo episodio de Breaking Bad. Y creo que se acaba. ¿Qué serie se acabó? Ya se acabó ya True Blood, si no me equivoco. Sí, True creo Blood que se acabó acabó la semana la pasada. semana pasada. Hace unos 2 semanas. Sí, Sur. Exacto. Nada de historia ahí. Sí, porque ahora están bajando los capítulos. Y oye, SummerSlam SummerSlam, también. para los que vean lucha libre. WWE. Y, y la revelación Sí, de. sale en algún momento. Si sale. ¡Hey! ¡What's up, guys! ¡Summer's here! Ah, vas a entender ahora con el chiste de videojuegos, en la sesión Ya de tengo un videojuegos. favorito. Eso, y tú sabes que eso lo están usando como un turn para pa traer gente nueva. Vamos a lo que vinimos, videojuegos, que esta semana estuvo mini de videojuegos, principalmente presentando nuevos videos de gameplay de algunos juegos que son de los más esperados, no, algunos por nosotros, otros por 1 millón de gentes más alrededor del mundo. Pero, entre una de las cosas importantes, Xbox One funcionará sin el Kinect. Hay varias noticias de Xbox De One que queremos definir. Primeramente, va a funcionar sin el Kinect. Esto era una de las cosas que la gente estaba en controversia porque obviamente era necesario que el Kinect esté conectado al Xbox para funcionar. Y al momento no. Dice que en la entrevista dice, ¿cómo? Sí, uno de los ejecutivos de desarrollo pues confirmó que, pues que ahora el Xbox, aunque tú le va a funcionar, aunque tú le desconectes el Kinect, y que también en las opciones está la opción de apagar el Kinect, pero con todo eso el infrarrojo, el IR va a seguir prendido. Entonces, si no quieres tener el Kinect, pues lo desconectas y se supone, él dice que no va a funcionar todo, que lo puedes desconectar, pero que no vas a poder usar todos los features que tiene el Xbox. Obviamente, Pero como que hacer así y moverlo, está moverlo. bueno, está bueno porque Kinect me imagino que va a costar, no han dicho el precio de cuánto va a costar solo. Lo que pasa es que no creo que te lo vendan solo Pero porque te están espetando la consola pero con ahí él. está el problema. Por ejemplo, como en el Wii U, vamos a dar el ejemplo de Wii U. Wii U no venden Gamepad aparte. Exacto. Se te daña el Gamepad, no puedes jugar más nada. Pero es bueno tener una opción de que yo pueda comprar un Xbox usado, ya que puedo usarlo ahora usado. Y no tener Kinect, y obviamente que me voy a perder. Exacto, Xbox eso hay TV. que ver cómo van a hacer los retail, porque si nada más te están vendiendo el Xbox petado con el Kinect, no tienen, ellos no tienen, pues se te jodió el Kinect, úsalo así o cómprate otro Xbox. Hablando de retails, otra cosa del Xbox One es que aparentemente, no, esto no es aparentemente, esto es ya confirmado, solo va a salir en 13 países originalmente, De exacto. los 21 países que habían confirmado para noviembre, ahora en noviembre. Ahora bajaron a 13 países. Los países que sacaron fue a Rusia, que hay muchos jugadores en Rusia, ya no lo van a tener que esperar al 2014. Rusia, Bélgica, Netherlands, Escandinavia, son muchos sitios de Europa del Norte. So, a esos países, en vez de 21, ahora son 13 países que van a recibir el Xbox en noviembre 2013. Después esa gente tiene que esperar al 2014 para recibir el. Entiendo que se había también rumorado que el PlayStation había adelantado su fecha de lanzamiento, que creo que lo dijeron que era para octubre. Yo espero que no sea así, porque estoy pelado. Desde ya. Desde ya, ya estoy. Ya sé a quién no pagar y qué sandwichitos no voy a Y también comprar. habían dicho del Xbox del. Ah, Otra exacto. cosa más. El Xbox no tendrá bloqueo por región. Esto es buena noticia, porque como la consola no va a salir en el día, aunque es estúpido. Aguanta su dinero porque me imagino que alguien en eBay la va a vender a 1000 y pico dólares. Porque eso siempre pasa. Pero no va a tener bloqueo por región. So, puedes usar la consola con cualquier juego de Japón o en otro sitio y lo pones y ya está. Ahí el Nintendo es uno que tiene bloqueo por región, que la gente se lo está criticando a millón. Es como que ¿Cuál? el Wii U A también tiene veces. uno. Y el 3DS también es otro que también tiene bloqueo por región. Y ellos están en contra de Nintendo es eso. bien especial en eso. Sí. Y PlayStation no va a tener bloqueo en región. Pero esto es claro y evidente que a Xbox
está tratando de atraer de nuevo a la gente que confíe en ellos como compañía. Sí, porque Andau es la compañía que ellos más miró. Exacto. De más cambios han hecho desde que anunciaron, son los que más cambios yo creo que han hecho. Sí. Sí, porque PlayStation, no, lo que han dicho, se han mantenido constantes lo que han dicho desde el principio. Se habrán dado cuenta, la gente se lo habrá dicho. Tienen que haberle llenado ese foro, esos foros de... Sí. Pero explotado. Sí, eso es cierto. Entonces... para que los de esto lo tuvimos en nuestra en hands on de DuckTales Remastered, lo pueden ver nosotros jugando en vivo en twitch.tv/mediadrones. Allí prontamente tuvimos hands on, hablamos un poco. O sea, ahí, no, ahí se ven los videos que ya grabaron. Sí, ya sí. Lo tienen, está ahí disponible. O sea, sin camisa no llegó a estar ahí. Okay. Lo pueden ver nosotros jugando allí, hablando un poco del juego, que nos pareció el juego. Obviamente es un juego enfocado para la gente que le gustaba el clásico. Es para nostalgia. Es para nostalgia. Simplemente los controles no cambiaron, siguen igual de... Creo que está un poco peor, porque el responsive... Exacto, el response está como que un poco... Uh-huh. Hay que ver si es la versión del PlayStation 3, que fue la que jugamos, sí. Si es en todos los juegos. No, pero es que esto sale para Vita y para PlayStation nada más. Y PC. ¿No va a salir para Live? ¿Para el arcade? Después, de creo hecho. Que más adelante. Ah, okay. Sí. Ah, bueno. Mejorado. Mejor un carajo. También revelaron la edición de colección de Batman Arkham Origins. Que se ve bien cabrona. Yo no voy a gastar chavo en eso, pero yo me imagino un montón de gente que va a gastar. Para los que son súper fanáticos de los Collector Edition, esta de verdad que es un mega cajón. Uh-huh. Y adentro la figura del Joker. Jason. Sí, Jason ahí tirando chavo. No, ya se le enseñé, yo creo que él dijo, se ve bien lindo, yo sí. Sí, se ve bien lindo. Sí, porque él quiere el sí, el todo eso. El Joker, tiene. Porque él no va a jugarlo. Tiene póster, pueden ver en la foto nosotros. Tiene el mapa completo de la ciudad. Tiene lo que parece ser un sticker de Anarchy, tiene unos DVDs de los villanos de DC. Tiene un montón de panfletos, tiene un libro, parece que del arte o la guía, más el juego. De verdad que es una super caja. Sí. ¿Cuánto tiene el precio? $119 para ti nada más, para los que quieran. Edición limitada. revelaron la edición Harden y Prestige de Call of Duty Ghost. Yo me imagino mucha gente Harden en su casa. Harden Edition, ¿qué trae? Trae una cámara. Harden no es el que trae la cámara. ¿No? Ah, ok. El Harden es el que trae el strap solamente. Esa pulquería. Que él tiene un strap. Sí, yo. El Prestige es el que te trae la camarita. El Harden te trae, incluye una copia del Call of Duty Ghost, el Season Pass con todos los DLC, o Collectible Steelbook y el Paracord Strap. El Prestige Edition te incluye lo que trae el Harden Edition, te trae y un Tactical Camera. Una cámara... Full HD 1080p, bien bonita, que resistente a agua, montura wide angle, capaz de ajustarse en un casco. O sea, yo creo que si lo puedes ajustar. ¿No viste el videito que pusieron? Bien gracioso, ¿verdad? Pues sí, eso va a costar, me imagino que $200 o 300. Capcom revela los planes del próximo Resident Evil. En realidad, revelar entre comillas, porque lo que dijeron en realidad fue. Ok, con Resident Evil 6 específicamente probablemente pusimos mucho contenido en él. Eso es cierto. La gente no le gustó porque ellos lo que hicieron fue dividir la historia. Okay. Y poner uno va a ser más misterio, el otro va a ser más acción, el otro va a ser más... Y la gente fue como... No. Ellos dijeron pues, lo que vamos a hacer es volver a nuestras raíces. Que es lo que tienen que hacer, o sea, nada mejor que el Resident Evil 1, 2 y 3. Por eso que Resident Evil Revelation es... Tan buen juego y tan... ¿Nemesis? ¿No te gustó Nemesis? ¿Te gustó Nemesis? Sí, Nemesis. Bueno, de los tres... No. Uno, dos y cuatro. Son los míos. Pero el cuatro fue que cambió. Pero el cuatro funciona... Pero sigue estando nítido. No, sí. Es que a mí me gusta más el uno. Obviamente, tú comparas el dos. Es que yo no me acuerdo muy bien del uno, pero yo no creo que lo llegué a jugar. Pero el dos y el cuatro son... Parecen juegos distintos. Sí. Sí, porque pero sigue estando nítido. Sí. Pero qué sé yo, el 3 como...
Pero Revelations, si no han tenido oportunidad de jugarlo, lo pueden jugar ahora, lo tienen disponible en el PSN y lo tienen. Muy buen juego, creo que de los mejores que han salido Resident Evil en los pasados años. Salió primeramente en 3DS y lo pueden jugar ahora en PSN, en Xbox Live y eso. Está bien chévere, den la oportunidad y me imagino que eso es lo que quieren hacer otra, volver a esto y traer a la gente que perdieron. No es muy difícil con ajustarle un poquito a la historia o qué sé yo, hacer otro juego nuevo. ¿Dejar la franquicia morir? No creo. Yo quería hablar, estábamos hablando ahorita del PlayStation 4. Uh-huh. Sony está en... Están tratando de desarrollar, ya hablaron con Viacom, uh-huh, que es una compañía de cable en Estados Unidos, y van a traerle un servicio de cable pagado, uh-huh, para el PlayStation 4. Okay. O sea, Viacom tiene MTV, Comedy Central, BET, Logo, VH1 y Spike. Okay. Aparentemente están tratando de hacer un servicio que tú puedas pagar y puedas ver esos canales de cables en tu PlayStation 4. Ok. Ok, entre los trailers que tuvimos esta semana de los videojuegos, revelaron Chief Thunder, que es el personaje clásico de Killer Instinct. Lo pusieron ahora en Thunder. Xbox. Chief Thunder. El diseño no me encanta ni me vuela la cabeza, pero mantiene los mismos skills y estas cosas. También... Activision reveló esta semana en un evento bien cabrón, revelaron el multiplayer de Call of Duty Ghost. Quiero detenerme ahí para decir una que otra cosa rapidito. ¿Qué les pareció? Que le pusieron perros a Modern Warfare. Y se lo pusieron al principio, hay perros. Ah, sí, le pusieron perros. Le cambiaron el color, pusieron soldados mujeres. Mira, las paredes ahora play se by rompen. play. Empieza con el perro que no vuelves a ver más nunca. Uh-huh. Cosas que ya hemos visto un montón de muchos, ¿cómo es? Cutscene. Todo lo que si se destruía o se caía algo era todo en cutscene. Cosas que tú sabes que no vas a ver en el juego. O sea, sí, porque ellos lo presentaron en pantalla bien grande de gente jugando. Lo que me cono fue que lo presentaron en el Xbox, corriendo en Xbox. No lo presentaron en high. Ay, bien bonito. O sea, en el 360. Sí, no lo presentaron en Xbox One, en PC. Y ellos dicen, no, se va a ver, Call of Duty se va a ver mejor en PC. Yo creo que es que no están ready. No le subieron el slider. No hicieron así con el perro. Mira cómo se mueve la boca, mira los peces. No hablaron del mapping, no. Del texture. ¿Por qué hablaron de eso? Para decir, ah, pero aquí tiene multiplayer. Que lo que ves es tiro, bomba, corriendo. Y cambios de nombre del mode que ya existían. Y tirando bombas al carete, que explota. Tenemos los mismos mods de nuevo, mira. Sí. La misma. Pero, al final sale una mujer que dispara. La cara. Y estaba. Para chica gamers. Y estaban diciendo que lo curioso de eso de las mujeres, lo único que hicieron fue cambiar el molde de los hombres, la cara solamente. No respetan como mujeres. No pudieron cambiar la ellos dicen que no cambiaron, o sea, el tamaño y eso, porque y que no sería fair. Porque mira, todas las mujeres que yo he visto por ahí son igual del mismo tamaño que los hombres. Sí. Digo, yo he visto mujeres que le pueden partir la cara a un hombre. Seguro. Pero no es todos los días que tú ves una así. Bueno. Pero a mí está que fue eso, fue el chipi ahí, pues, vamos a cambiarle la cara. Que sí, no. Vamos. Pero continuando, yo sé que ya no nos gusta, estamos cansados de eso. Vamos a tener que jugarlo, obviamente, para que lo puedan ver. Me imagino que tendremos un hands-on cuando lo vengamos. Del single player, porque el multiplayer no. Para que vean la historia, eso le importa a mucha gente. Sega of America anunció el precio y lanzamiento de Castle of Illusion, que es el remake del juego clásico de Mickey. Va a estar disponible en PC, PlayStation Network y Xbox Live el próximo 4 de septiembre a $14.99. Los que lo separen antes de mano van a tener el juego original de Sega Master. Me salió. Oh, okay. Sí. Pero, ¿para qué? Okay. Para que lo comparen. Para mí, para que puedas bajarlo en un emulador por ahí. Ok. Tuvimos también el trailer de lanzamiento de Payday 2. Que. Te ve bien cabrón. Obviamente nada de gameplay. Como que bien artístico, bien bonito. Tuvimos el trailer del multiplayer de GTA Online. Oh. ¿Qué cosa? Eso, mire señora, así se hace un juego online, así se hace, así tú haces. Es más que esta gente domina eso, es que ellos no hay más nadie. Yo creo que ellos tienen la mejor gente del sandbox, que hace juegos sandbox. También tuvimos el trailer del gameplay de Dying Light, 12 minutos de gameplay, que es el nuevo juego de la gente que desarrolló Dead Island. Salva y yo tuvimos la oportunidad de verlo, es mucho
Dead Island 2 es Dead Island mejorado. Es lo que Dead Island 2 debió ser. Con parkour. Ah, okay. Y elementos de la oscuridad de cuando cae la noche, que cambian los zombies. Eso, o sea, está, pero eso está bien, video. Eso me acuerda a Castlevania 2. Eso me asustó. ¿Te asustó? Pero no de mala manera, sino que da asustito uno corriendo por ahí todo apagado. Pero nada, hasta aquí la sesión de videojuego. Vamos a la sesión de tecnología. En tecnología, rapidito, tenemos el update de Skype iOS, que trae por fin llamadas en HD, que ellos obviamente eso se lo habían bloqueado, si no me equivoco, ¿verdad? Ahora permite, en Skype permite llamadas HD. Sí, porque es que los dispositivos Apple, el iPhone 5 y el iPad 4, la cuarta generación del iPad, son los que tienen cámaras las frontales, que es HD. Okay. Eso antes no existía. Uh-huh. Entonces, pues ahora con esos dos dispositivos, pues entonces puedes hacer llamadas HD con la pantalla frontal, que son los únicos que tienen HD. Ok. Eso pues dale, ahora pueden hacer llamadas bien esto, aunque FaceTime sigue siendo un poquito mejor. Obviamente en acceso, que no tienes que añadir nada en eso, solamente tener contacto a la persona. Pero la persona tiene que tener iPhone. Y también se puede usar Google Hangout. Google Hangout también. Aunque Google Hangout deja mucho que desear en el app. Está como que... Ah, bueno, en el app sí, pero sí. En esto. Microsoft confirma también la fecha de lanzamiento de Windows 8.1, que te trae el Start. En octubre 17. Octubre 17, para los que les interesa, pues estará disponible el Windows 8.1. También llegó a la iOS el Plants vs. Zombies 2 transacciones por EA. Chema lo tuvo oportunidad de jugarlo, dice que se ve bien bonito. Se ve más bonito, todavía lo que jugué fuera el tutorial. Uh-huh. Y la primera tabla, que es en Egipto, no he seguido más adelante. Eso no sé cómo funciona lo de las microtransacciones y hasta dónde me deje jugar gratis. Uh-huh. El juego. Pero okay. Se ve bonito. Interesante. Pirate Browser es un browser de navegador hecho por Pirate Bay. Que en realidad lo que funciona es para tú poder conectarte a estos países que no se pueden conectar, ya que los ISP están bloqueando sitios. Este browser te permite navegar y ver contenido que es fuera del país, obviamente como en Corea del Norte, que no te permite ver en Google y esto, pues esto es lo que ayuda. Lo que pasa con este browser es que no puedes entrar anónimo. Todo el mundo estaría viendo la persona, pues estaría viendo dónde tu IP, de dónde tú eres, que es como que... Pero si los que quieran saber, en realidad hay muchas versiones de este browser, inclusive tú puedes hacer esto desde el mismo Firefox con varios plugins que están disponibles. También Apple, esto es un rumor, Apple supuestamente, inclusive hay una foto de un Apple dorado, que es una versión del iPhone nuevo 5S, que esto es solamente un rumor. Es como un premium edition del iPhone, el cual llegará supuestamente a la misma vez. Es color oro, va a tener 128 GB de espacio, porquería, cristal de zafiro. También se dice que va a tener el iPhone 5S, va a tener huellas para dactilares, que va a reconocer tus huellas. El botón también, de home. Hay rumores también que va a sacar alas, puede volar, igual. Te hace café. Sí. Pero me imagino que todo esto lo vamos a ver en septiembre cuando lo revelen y van a haber un montón de gente que va a empezar a tirar el iPhone 5 para allá porque no lo necesitan, de esto es una vieja, era una mierda. Pero en realidad, ¿tú sabes lo que pasa? El que crea eso es Apple, porque Apple empieza a castrar cosas. Es decir, ya no, tú no puedes usar esto si no tienes el 5S. Ah, bro, what the fuck, bro. Ok, pero váyanse a Android, no jodan más. Y supuestamente descontinuará el 5 después de la salida del 5S. Esos son rumores y se continuarán rumores. Me ibas a decir de BlackBerry. Que... BlackBerry está a la venta. La compañía BlackBerry está a la venta. Supuestamente el precio estimado que cuesta son 2 billones. Uh-huh. O sea, que si alguien tiene 2 billones por ahí para votar, porque uh-huh. realmente es votar chavo si compras BlackBerry. Pues está a la venta, supuestamente los rumores que compañías que puedan estar interesados sería Samsung, HTC, Lenovo, pero hay que estar pendiente a ver si alguien se atreve a comprar el BlackBerry, ya que el reporte en junio de sus ganancias reportaron una pérdida de 84 millones
Y eso que con el app nuevo y todo. Diablo. Exacto. Y fue que tiraron 6.8 millones de teléfonos, pero eran versiones viejas. Okay. De la versión nueva con BlackBerry 10, el nuevo sistema operativo, nada más tiraron 2.7 millones. Eso hace sentido. Eso hace sentido. Okay. Así que esa compañía está perdiendo chavos, y si tienes 2 billones, pues puedes perder más chavos. Muy bien. Hasta aquí la sesión de tecnología. Vamos a la última sesión de cómics. Y estamos en la sesión de cómics. Ok, esta semana en cómics, principalmente en DC, hubieron, bueno, últimamente DC está sorprendiendo y está sacando muy buenos cómics. Número 1, Astro City número 3. Genial. Bastante, lo sigo comprando, obviamente, número 1 por las portadas, número 2 porque el cómic está muy bueno. Batgirl número 23. De aquí para abajo es el número 23, o esto es DC, normal. Batgirl número 23 está muy bueno, está escribiendo Gil Simon. Buena serie, lo tienen que seguir. Batman número 23 también está muy bueno, que tiene que ver con lo de Zero Year, sí, exacto. Constantine número 6, yo simplemente lo dejé después del primer cómic, que lo compré por ver, me dio curiosidad a ver qué hicieron los personajes, no me interesó, lo dejé leer y esto. Green Lantern Corps número 23, tampoco lo leo, no lo sigo. Justice League of America número 7, malísimo, y están en lo del Trinity War. Están en la parte 4 de 6 y está malísimo ese cómic. Yo lo estoy viendo. Hubo como que dos o tres paneles que yo dije, wow, esto está cool. Porque es como que van a pelear los Justice League, pero de momento como que se acaba todo. De verdad que la historia no me está llamando mucho. Porque tiene un revolú. Una cosa es la del Pandora Box y tiene un revolú en la historia. Exacto. También tiene Nightwing número 23. Yo no estoy siguiendo la serie, pero también está disponible. Suicide Squad número 23 también. Este cómic está. Está interesante, está bastante top. En Marvel, Avengers Arena. ¿Cómo es que sigue esa serie? Yo no sé, pero hay varios issues que han estado buenos y otros han estado como que... Sí. Es fructúa, eso es bien difícil. Los dos anteriores estuvieron interesantes porque uno está, yo estoy esperando. Yo lo que quiero ver es a ver quién mata. Exactamente. Deadpool número 14. Tengo que decir que la serie de Deadpool de Marvel Now empezó flojita. Ok. Pero ahora, el nuevo storyline y eso, de verdad que está súper gracioso y me gusta. En una salió Daredevil, okay. Y tiene un par de historias nítidas. Está graciosito. Para los fanáticos de Deadpool, se puso mejor. Okay. Recomendado. Fantastic Four, número 11. No lo lean, ¿verdad? Yo no sé. Ahora que estás hablando de Fantastic Four, número 11, ese fue el último que escribió Matt Fraction. Se nota que no le dio la gana. Pues ya fue que Marvel lo sacó de Fantastic Four y de FF, pero es porque ahora va a haber una serie nueva que es Inhumanity. Okay. Que va a tratar del grupo los Inhuman, que es el donde está Medusa y donde está el tipo ahora mismo no me acuerdo el nombre. Escucha bien interesante. Pues entonces, pues parece que eso le va a tomar mucho tiempo, decidieron sacarlo de Fantastic Four y de FF y dejarlo entonces en Inhumanity y los Inhuman que van a tener su propia serie ahora. También salió Fearless Defenders número 8, que es el cómic de las superhéroes mujeres. Sigue igual de malo todavía el cómic. No tiene muy... Infinity número 1 salió esta semana. Yes, empezó. Ok, empezó. Está interesante. Promete, pero no es como que te vuela la cabeza. El dibujo está muy bueno y Jonathan Hickman lo está escribiendo. Está genial. Me imagino que esto se acabó ya porque este cómic están esperando mucho. Ya. Sí, probablemente ya no queda en ningún lado. Secret Avengers número 7 también salió. Este es una compilación de varias cosas, diferentes artistas dibujando. Superior Spider-Man Team Up número 2. No. Es un revuelo, no me gustó el 1, no me gustó. Thor God of Thunder número 11 también está disponible. Ultimate Comics X-Men número 10. Ese está bien malo, no lo compré. Uncanny X-Force número 10 también está disponible. Ese yo no lo leo, se lo lee. No, él lee X-Force, todo lo que sea. Exacto, Cable en eso. Uncanny X-Men número 10 es uno de los que sigo leyendo por Brian Bendis.
Está bien interesante. Están demasiado de lento todavía. Siguen con la esa historia. Serie está lentita. Está lentita, sí. Está como el otro. Wolverine número 8. No es el que está dibujando este hombre. El de Savage está gufiado. El Savage, sí. Wolverine and the X-Men número 34 también está disponible. En Dark Horse salió Halo Initiation número 1. Yo en realidad los tidings no los sigo mucho, sinceramente, pero pues, lo que me dijeron un par de amigos que los lee, que les gusta esa cosa, me dicen bien malo. Bien malo. Sí, es que casi siempre los cómics de license, uh-huh, que se tienen que ver con películas, juegos y eso, como que casi nunca son buenos. Uh-huh. Son bien raros los que son buenos. So, y también está Star Wars número 8. Y en IDW Publishing está X-Files Season 10 número 3. Y en Image Comics, Ghost número 2, Saga. Esa serie, ¿no has leído Ghost? No, tengo que leerla. Esa serie está bien nítida. Primero iba a ser un miniseries, ajá, creo que como de 6 cómics, y ahora lo extendieron. Básicamente, tú mezclas Ocean's Eleven con películas de Ghost Hunters y cosas, okay, así. Uh-huh. Es como una mezcla así. Son unos tipos que van a robarse fantasmas en una casa. De verdad, el concepto es bien interesante. Leí el 1 y me gustó. El 2 todavía no lo he leído, pero de verdad el concepto está bien interesante. Y Saga, que es el que ganó bastante premio. Sí, vaya premio. Y lo escribe, lo sigue continuando escribiendo él. Muy buen cómic, pero me puse a leer porque ganó para el premio. Qué bueno está él. Está brutal. Está brutal y él, de verdad, era uno de los mejores escritores de cómics que hay. Y sí, para los que no sepan, The Walking Dead 113. Robert, sí, Kirkman lo continúa escribiendo. Está, sí, todo, sigue por ahí. Continúa escribiendo y se van a estar perdidos. ¿Dónde pueden conseguir estos cómics? Por Rumble. Pues, como saben, todos estos cómics, lo que sale en la semana y todas las figuras y todo, lo pueden conseguir en Comics Megazone. Pueden ir a su website www.comicsmegazone.com, comics con X. Ahí tienen cómics, pueden ver los cómics nuevos que van a salir la semana. Pueden preordenar figuras, preordenar libros. También en el website venden, y en la tienda venden juegos de mesa, figuras, manga, anime. Así que también pueden llamar al 787-878-9339. Así que allí saluditos a Frank y a toda la gente de Comics Megazone. Vayan a Comics Megazone, mira. Tridente. Aguanta aquí, Salva. Hijo del Poseidón. Pues hasta aquí nuestra edición número 36 del podcast de Media Drones. Como saben, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Twitter, Google+. Nos puedes dar subscribe a nuestra página de YouTube, donde vamos a tener prontamente mucho más contenido en YouTube/MediaDrones. También puedes escuchar nuestro podcast en iTunes, Stitcher, continuamente. Siempre, como siempre, toda semana, le agradecemos a la gente que nos está siguiendo, la nueva gente que nos ha dado like, la gente que nos da follow, nos da subscribe, al hijo de Poseidón, que lo tenemos aquí presente. Y muy buenas noches. ¿Te quieres algo más que decir? ¿Alguien nos quiere decir? No, gracias a todos. Ya llevamos 2.400. Más de 2.400 fans. Así que muchas gracias. Y nada, nos vemos. Y si quieren ver de qué trata el tridente, estén pendientes la semana, porque es un treat. Eso va a estar súper interesante. Muy bueno. Así que nos vemos la semana que viene. Saludos a todos los de Puerto Rico. ¿Qué es? Así, saludos el tweet. Bye. Bye. Bye.